Alegatuta pasaren astean, aste artean arriez libre geratu zen baina, baina ostiralean atxilotu zuten berriro. Azkenean, larun batean, libre gutxi zuen berriro euroorden bat hartuko arte. Horru, zorrona arriez, eta luzean zutain denuke bere familiari eta lagunari ere. Bestalde, ekainak amalauean, Baionan arratsaldeko lautan, egingo den manifestazio nazionalari dagokionez kontu batzu. Iparraldetik garrantzia handiko manifestazio baten aurrean gaudela esatu dute. Presoen eta jendarien kolektiboak hartutako bide horren babesa emateko izango da gehien bat. Bertako partido politiko, eragile sozial eta norbanako gehienen babesa lortu duela. La marcha siempre quiere Bayona. El próximo 14 de junio recorrerá las calles de Bayona para reclamar que se respeten los derechos de los presos y para pedir que la implicación del gobierno francés en la resolución del conflicto y en favor de un proceso de paz continúa recogiendo adhesiones. Buena parte de ellos desde fuera de Celería. También han firmado varias personas del mundo de la cultura y sindicato. Gazte mugimendu erzale sozialista eta zentriste agertu diote mobilizazioari ere. Departamentuko gazte sozialista, konkret alder zentristako, gazte demokrata, aizina, erzain, ikaste abertzalea, gazte, euskaldu gaztetea eta euskal herria zuzenean festivaleko gazte eman dute alder badeza. Hori adierazteko, preso guztien argazkiak ateratzeko asmoa ateratu dugute. Honetarako, zedide guztiak edo preso bat pertsona egon bat egon behar gara argazkiak eramateko. Dugu ditzen zeu. Ateratzea oso garrantzitsua dela eta horretarako zure konpromesua hartu beharko genukeela. Horretaz, zedide guztiak abizatzeari ekin behar dugu. Itzordua, ekainan, amalau, arratsaldeko hiruretan, Baionako lau bat doi unetik. Ekaina amalau, arratsaldeko hiruretan, Baionako lau bat doi unetik. Animatu, zabaldu eta parte hartu. La hora el próximo sábado, día 14 de junio, a las 13. El Consejo de la CES aprobó ayer una proposición en la que se exige el fin de la inserción de la política penitenciaria que se aplica a los presos vascos. La iniciativa ha salido adelante por la suma de los votos de PNV, que ha seguido en una sesión que presenciaron familiares y miembros del SEDAR. En la iniciativa se considera que no existe ningún requisito legal para poner fin a esta política, tal y como demandan los presos, los familiares y la mayoría de la sociedad vasca. Y ya que el cárcel hacia el cárcel del tiempo de hoy, buscan presos, refugiados, y refugiados, en la deporta ciudad, en fuera, en la Siria.